Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva sesión del curso de Introducción a la Modelación Epidemiológica. El día de hoy vamos a continuar tratando de hacer el análisis análisis de los modelos de Ross McDonald y de el SEIR, ¿no? Es un CIR, digamos, con variable de, ¿cómo se dice esto? De donde una de las poblaciones queda simplemente expuesta al patógeno y no es no está completamente infecciosa, ¿no? O sea, no puede contagiar. Hasta pasado un tiempo, después de ese tiempo hay una tasa de paso de la población en este estadio hacia la población infecciosa, ¿no? Ok, entonces ahora para hacer el análisis de este modelo, lo que vamos a hacer es usar una discusión que va más bien en el sentido de la ecología matemática, donde se habla de de cooperación y competencia, ¿no? Entonces, digamos, son este tipo de cosas en donde usamos un lenguaje que realmente no está correspondiendo, pero que tiene tanto tiempo correspondiendo con el fenómeno natural, pero que tiene tanto tiempo usándose que ya pues es lo que se el término usual, digamos, ¿no? El término usual técnico, aunque técnicamente no sea tan adecuado, ¿no? Bien. Entonces vamos a caracterizar estos dos últimos sistemitas con los que jugamos como de alguna forma competitivos o cooperativos, ¿no? Y a partir de esa caracterización vamos a poder decir algunas cosas sobre los puntos de equilibrio, ¿no? Entonces, vamos a ver primero estos resultados de ecología de poblaciones, que más bien son resultados de matrices, y luego ya haremos el análisis correspondiente de, espero yo, de ambos modelos. Ok, entonces vamos a el pizarrón y continuamos. Entonces, tenemos este sistemita que es el SEIR y tenemos este otro que es el Ross McDonald, ¿no? Ya
adimensionalizado, digamos. Entonces, vamos a hablar un poco sobre ecología de poblaciones que interactúan. Ok. Bien, entonces vamos a decir, o bueno, vamos a empezar hablando rápido sobre un sistema más o menos conocido, que es el modelo de Lotka-Volterra, ¿no? Lotka-Volterra solemos presentarlo como un modelo sencillo de interacción de distintas especies, en particular de una especie que depreda a la otra. Este modelo de que simula la relación entre una población que depreda a la otra, lo hacemos con un sistema de ecuaciones diferenciales. Una de estas ecuaciones es el depredador. Y el otro es la presa, ¿no? Digamos, X1 es el depredador y X2 es la presa. Este de aquí, suponemos que... este que sea la presa. La presa va a crecer cuando no hay un depredador pues comiéndoselo, ¿no? Entonces, tiene una tasa intrínseca de crecimiento, digámosle alfa. ¿No? Y el término de interacción se utiliza, como lo hemos estado haciendo en estos modelos, ley de acción de masas, ¿no? Que es, tiene todos los puntos criticables que hemos dicho, pero bueno, es el modelo que se utiliza, ¿no? Entonces tenemos una tasa de depredación, digamos. Y este término no lineal que representa esa depredación. Entonces estos van a disminuir. La forma en la que esta población disminuye no tiene por qué ser ni igual ni proporcional a la forma en la que la depredación afecta positivamente a la población, perdón, aquí se me está olvidando que estas son derivadas, a la población de las de los depredadores, ¿no? Entonces, estos les afecta positivamente, pero pues con algún factor que puede ser distinto de beta, puede ser mayor incluso que beta, o no, eso ya depende de consideraciones más particulares, ¿no? Y tenemos otra tasa constante que vamos a llamarle la gamma. Entonces esa gamma, que me salió muy mal dibujada, es una tasa de decrecimiento. ¿Cuándo va a ocurrir ese decrecimiento? Cuando hay una ausencia de presas, ¿no? Entonces estamos pensando que estas dos poblaciones, los depredadores son depredadores específicos de esta otra especie, ¿no? Ok, bien. Entonces, cosas chistosas del modelo, justamente este crecimiento y este decrecimiento, pues que son a tasa constante, ¿no? Son exponenciales. Si tomamos la linealización de este modelo alrededor de algún punto de equilibrio, que pueden ustedes calcularlo, pero si hacemos la linealización, tenemos una matriz jacobiana que se ve como alfa menos beta x2 menos beta x1 delta x2 menos gamma y delta x1. Delta X2 nada más así. Y
delta X1 menos gamma aquí, sí, ¿no? Entonces tenemos esta cosa de aquí. Por otro lado, entonces ustedes pueden hacer el análisis local y lo que sea, ¿no? Y se puede ver que para cierto conjunto de parámetros vamos a tener unas soluciones cerradas y demás, ¿no? Tiene su interés matemático, tiene su interés biológico, tiene sus limitaciones un montón, pero bueno, ¿no? Es una forma de escribir esas interacciones. Ahora, si tratamos de generalizar esto para que no represente únicamente a estas, a esa relación, podríamos hacerlo de otra forma. De entrada, podríamos pensar que X1 y X2, en ausencia de la otra especie, podrían tener un comportamiento de forma logística, ¿no? Entonces, por ejemplo, X1 ser de la forma, digámosle, R1 por X1 por 1 menos X1 sobre K. Menos o más, eso ahorita lo vamos a ver, y tramposamente de una vez llamémosle A1, 2, ahorita vamos a ver por qué, X1, X2, y el otro que sea X2 punto igual a R2, X2 por 1 menos X2 sobre K, 1 y K2, más alfa 2, 1, X1, X2, ¿no? Entonces, ¿por qué lo estoy escribiendo de esta forma? Porque para generalizar la interacción entre ambas especies, vamos a preguntarnos, ¿no?, los casos en los que estos son positivos, o uno positivo y el otro no, o los dos son negativos, ¿no? Ok. Eso. Ahora vamos a reescribir estas ecuaciones como X1 punto igual a R1 X1 menos X1 cuadrado o X1 por X1 por 1 sobre K1 más A1 2 X1 X2 y como R2 X2 menos 1 sobre K2, R1 y R2 sobre K2, X1 X2 más alfa 2 1 X1 X2. Y esto de acá lo vamos a reescribir como X1 punto igual a una tasa intrínseca de crecimiento más A1, 1, X1 por X1 más A1, 2, X1, X2 y X2 punto igual a ya no me va a caber, ¿no? Ahorita simplemente voy a apagar esta. Y ahorita la vuelvo a prender, ¿no? Entonces X2 punto es R2 X2 más A2 2 X1 X2 cuadrado más A1 2 X1, X2. Entonces, fíjense cómo es esta forma de escribirlo. Y vamos a reescribirlo en una forma matricial más o menos entendible, ¿no? Entonces, digamos que
x con barra es el par x1, x2. Entonces lo que tenemos es x barra traspuesto es igual a derivado respecto de t, ¿no? O así dejémoslo, ¿no? Este derivado respecto de t es ¿quién? Pues es este vector por x barra más x barra traspuesto por a 1 1 a 2 2 a 2 1 a 1 2 por x barra. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces es como una especie de producto punto con esta matriz, relacionado con esa matriz, no es una forma bilineal, ¿no? Entonces es una tasa de crecimiento para x, que lo podríamos llamar r con barra para que sea un vector, más xt por una matriz m por x barra, ¿no? Entonces esta forma bilineal asociada a la m es lo que nos está modelando de alguna forma las interacciones ecológicas en este sistema. Entonces la m, digámosle que es la matriz ecológica, ¿no? Los términos a y i, ¿no? En los términos en la diagonal representan la interacción intraespecífica de los individuos de una especie con con los otros individuos de la misma especie. Y la A y J con J distinta de I representan la interacción interespecífica. Es decir, con otras especies. ¿Qué ventaja podría tener escribir de esta forma tan general este tipo de sistemas? Pues que si lo escribimos así, ya no nos interesa la dimensión de la matriz, y entonces podemos representar interacciones de un montón de especies entre sí. Eso no significa que este sistema pues vaya a ser de ninguna forma tratable si hacemos eso, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos esa forma de estudiar interacciones ecológicas vía ecuaciones diferenciales utilizando álgebra de matrices, ¿no? Ok, entonces hasta ahí vamos, creo que más o menos introduciendo esta parte. Ok. Bien. De alguna forma, la parte en M es como una especie de parte no lineal, ¿no? De la matriz. Ok. Vale. Entonces, digamos que tenemos un sistema de ecuaciones diferenciales dado por x y punto. O bueno, vamos a escribirlo así por pedazos, ¿no? X1 punto es igual a F1, que depende de T y de todas las X's, ¿no? Le voy a poner así, X. No. Pongámoslo explícito para que quede más o menos claro. X desde 1 hasta XN. X2 punto es una F2. Bla.
No, y pensando como de forma general. F3, F3, Fn, perdón. Xn es igual a Fn, que depende de t y todas las xn, ¿no? Entonces tenemos dada esta cosa así, que bien podríamos escribirla como x punto igual a x barra respecto, derivada respecto de t, igual a una función que depende de t y depende de x barra, ¿no? Con f seguramente no lineal, ¿no? Si nosotros queremos estudiar el comportamiento linealizado, tenemos que preguntar por la matriz jacobiana de la F, ¿no? Que va a ser la jacobiana del sistema. En el contexto ecológico, si esto de aquí representa la dinámica de n especies que interactúan entre sí, ya no nos va a interesar la forma particular de la parte del crecimiento, ¿no? Si todas estas Fs están dadas como una, las componentes de esta F, ¿no? F es igual a F1 hasta Fn, ¿no? Lo que vamos a tener es que la matriz ecológica no va a ser otra que la diferencial de la F en cualquier punto P, ¿no? Esta de aquí no es otra cosa que la jacobiana del sistema. ¿Está bien? Entonces, es la matriz. La matriz jacobiana, ¿se acuerdan cuál es? Pues es la que tiene como el ijésimo elemento a la derivada parcial de la fi respecto de la xj, ¿no? No es esa matriz. Ok. Entonces, en este contexto, vamos a decir que este sistema estrellita es competitivo. O mejor, primero empezamos por el cooperativo. Es cooperativo. Sí. Estos términos, parcial de fi respecto de xj con i distinto de j, son no negativos, ¿no? Entonces, pongámoslo de esta forma. Estos son no negativos para toda i distinta de j. Y vamos a decir que el sistema estrellita es competitivo si estos términos son estrictamente, no, son no positivos para toda i distinta de j, ¿no? Entonces podríamos tener algunos que se anulen, pero los que no se anulan tienen que tener el mismo signo. ¿Por qué nos interesa esta clasificación? Porque lo que va a resultar es que tenemos este teorema, que no lo voy a demostrar, va a ser un poco como el Poincaré-Bendixson, que lo dimos por cierto. Lo que nos dice el teorema es que toda solución acotada de un sistema vamos a llamarle, a ver, déjenme poner una definición antes para no estar escribiendo esto una y otra vez. Vamos a decir que un sistema cooperativo o competitivo es llamado monótono.
o vamos a llamarlo monótono. Entonces, teorema, un sistema monótono no el sistema, sino las soluciones. Toda solución acotada de un sistema monótono en R2 tiende a un punto de equilibrio. Y el otro resultado es que si tenemos un sistema monótono, consideremos un sistema monótono. Y supongamos que hay una región D en R3 convexa y cerrada. Compacto, convexo y compacto. Sin o que no contiene puntos de equilibrio. Entonces, toda solución que existe y permanece en D para T mayor o igual que cero, o es periódica, o tiende en espiral a una solución periódica cuando T es positivo. O bueno, T es no negativo. Ok. Entonces, bueno, estos dos resultados nos van a ayudar a hacer el análisis de nuestros dos sistemas, pero pues hay un problema, ¿no? Entonces, déjenme ir hacia atrás a nuestros dos sistemas que queremos abordar. Tenemos este de aquí. ¿Quién es la jacobiana de este? Pues tenemos mu menos alfa y menos mu, ¿no? Mu menos mu es cero. No, esta mu se va, perdón. Entonces, menos alfa y menos mu, eso pues va a ser menor que cero, ¿no? Luego tenemos menos alfa s y ya, ¿no? Y respecto de E no tenemos, ¿no? Entonces es menos mu menos alfa y en E no tenemos y en I es menos alfa y alfa S, ¿no? Esta respecto de U es cero. Respecto de E es menos sigma menos mu y este de acá es alfa S.
Acá vamos a tener respecto de U, no tenemos. Respecto de I, de E, perdón, es sigma. Y respecto de I es menos beta menos mu. ¿No? Ok, entonces lo que nos interesa son los que están fuera de la diagonal. Entonces, ¿qué tenemos fuera de la diagonal? Tenemos este cuatacho, este de aquí y este de aquí. Ese es no negativo. Entonces, otra vez estoy estorbando. Ese es no negativo. Así que alfa por S es no negativo. Y sigma es positivo. Menos alfa por S es negativo. Entonces no tenemos el mismo signo en todos los elementos fuera de la diagonal. Y algo muy parecido va a pasar con el Ross McDonald. Entonces, si yo estaba diciendo que esto nos iba a ayudar a hacer el análisis, ¿cómo es eso posible? Si en realidad no tenemos unos sistemas que cumplan con esas condiciones. Entonces vamos a dar una generalización de estos sistemas cooperativos competitivos monótonos. Vamos a ver cómo abordamos el análisis, ¿no? Ok, entonces, para hacer la generalización vamos a tomar este tipo de conjuntos. Km igual a x barra, que son vectores en Rn, tales que menos 1 a la mi es x y mayor igual que 0, 1 menor igual que i menor igual que n. ¿Quiénes son estas m's i's? Las m's i's son componentes de un vector que va a ir así, ¿no? m1 hasta mn. ¿Qué cosa particular tienen las m's i's? Pues que son 0. Entonces, si se fijan, esta cosa km de aquí es un cono en Rn. ¿No? Entonces, este cono podemos garantizar que genera un orden parcial digámosle así, ¿no? El orden M definido por X es más pequeño según el orden este M que Y, sí y solo sí. El vector Y menos X pertenece el cono M, ¿no? Ok. Vale. Entonces, vamos a definir que un sistema, digamos, el sistema que estamos preguntando, el sistema estrellita, pues vamos a suponer que tiene algún problema con los signos, ¿no? Para los elementos fuera de la diagonal, como fue como es nuestro caso, ¿no? Entonces, ese sistemita, vamos a decirle KM cooperativo,
o que es cooperativo respecto al CONUCAM, si existe H, una matriz diagonal, que en la diagonal, ¿quién va a ser? Tiene los elementos del tipo menos 1 a la MI, ¿no? Desde M1 hasta MN, con MI 0 o 1, y entre 1 y N, ¿no? Ok, de tal forma que todos los elementos fuera de la diagonal de la matriz conjugada con la H, la matriz jacobiana, ¿no? La DF en alguna X bar conjugada con esta H diagonal, son mayores o que o igual o son no negativos, ¿no? No negativos. Decir que menos 1 a la MI más MJ de la parcial de FI respecto de la XJ en donde le toca es mayor o igual a 0. Y vamos a decir que es KM competitivo. Sí. Menos 1 a la MI más MJ por la parcial de FI respecto a XJ en donde le toca es menor o igual que 0, ¿no? Entonces, si se fijan, lo que estamos haciendo es construir, o lo que vamos a hacer es construir una matriz que tenga en la diagonal unos y menos ceros y unos, ceros y menos unos, ajá, ceros, uno y menos uno, perdón, no tenemos cero, menos unos y unos en la diagonal, de tal forma que al multiplicarlo cambiemos el signo de las cosas fuera de la diagonal, ¿no? Y que ahora sí estén todos parejos como sistemas cooperativos o competitivos. Ok. Bueno, nada más decir que un sistema de estos, digámosle KM monótono, preserva el orden parcial, ¿no? Ok. Bien, entonces vamos a empezar con el análisis. Bueno, podríamos dejar esta sesión aquí, que sea la pura discusión de la parte ecológica, y platicamos un poco qué es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el modelo de Ross McDonald y el modelo Seir, y el reto es encontrar
para el modelo Ross McDonald, como es una cosa de R2, vamos a encontrar una región D donde las soluciones estén acotadas y vamos a encontrar una H que nos haga el truco de que las cosas fuera de la... O bueno, tenemos que convencernos que las cosas fuera de la diagonal se portan bien y que podemos considerar al sistema un cooperativo o competitivo, ¿no? Un monótono. Con el CEIR vamos a tener justamente que construir la H esta, que nos va a transformar la jacobiana en una matriz ecológica, ¿no? Monótona. Y entonces vamos a tratar de ver que las soluciones están acotadas y ver qué pasa con el equilibrio endémico. Lo que queremos saber es si tenemos o no estabilidad del equilibrio endémico y en qué casos, ¿no? Para ello vamos a utilizar el criterio de Ruth-Hurwitz. ¿No? Y ya, con eso vamos a tener suficiente trabajo para la próxima sesión. Si nos da tiempo, pues haremos alguna simulación de estos sistemas, pero bueno. Por hoy vamos a dejarle aquí, que sea una clase más cortita. Y vamos a hablar de la estabilidad de estos modelos en la siguiente sesión. Nos vemos en la siguiente.